Hola, yo soy Marisol, para todas aquellas personas que no me conocen, y en el video de hoy les traigo un postre súper fácil de hacer para todas aquellas personas que la verdad no quieren tener mucho tiempo en la cocina. Y se trata de unas bolitas cubiertas de chocolate con un sabor de crema de cacahuate en el interior, entre otras cositas. Lo van a amar, yo sé que les va a gustar tanto como a mí, así que vamos a ver la receta. Para comenzar con esta receta vamos a necesitar una taza de dátiles y a los dátiles le quieres remover el hueso que tienen adentro. Después vamos a ponerles agua solamente hasta que cubra y esto lo hacemos para que se ablanden, entonces los vamos a dejar ahí hasta que estén un poco blandos. Además también vamos a necesitar un plátano bien maduro que esté negro por fuera porque entre más negrito y más prietito pues sabe más rico y más dulce. Cuando ya estén blanditos los dátiles los vamos a poner en una procesadora de alimentos. Solamente los dátiles, que no tenga nada de líquido o al menos de que se te haya formado una pasta. Una vez que ya están bien molidos y machucados, triturados los dátiles, vamos a agregar el plátano y lo vamos a volver a triturar en la procesadora. Posteriormente vamos a agregar una taza de crema de cacahuate. Lo vamos a poner a que se trituren y se junte entre sí y posteriormente vamos a vertir en un contenedor. Una vez que tenemos nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es agarrar dos cucharas y vamos a formar una bolita. Mi medida es una cuchara sopera, pero igual lo puedes hacer del tamaño que tú prefieras. Se me hace más fácil hacerlo con dos cucharas porque esta consistencia es pegajosa, pero también si lo haces con las manos te las puedes embarrar de aceite o mojártelas un poco. Vamos a poner todas nuestras bolitas en un plato y después la vamos a llevar al refrigerador. Esto va a ser para endurecer la mezcla. Mientras esperamos a que se endurezcan bien nuestras bolas, vamos a preparar nuestra salsa de chocolate. O si no quieres preparar salsa de chocolate, te aconsejo que compres ya chocolate preparado o chocolate semi amargo que puedes simplemente fundir en una olla y te quedará listo. Pero si gustas hacer tú mismo tu chocolate, yo te daré la receta. Para esto vamos a necesitar una taza o que es lo mismo 8 onzas de chispas de chocolate 100% amargo. Ahora vamos a poner nuestro chocolate en una olla para fundir y vamos a agregar una taza de leche vegetal o la necesaria. Una vez que esté incorporado y bien fundido, vamos a agregarle media taza de aceite de coco. Además, también vamos a agregar media taza de miel de agave. O si lo prefieres, puedes utilizar cualquier otro endulzante. Una vez bien incorporado todos los ingredientes, vamos a retirar del fuego y a dejar que se enfríen. Una vez que tengamos listo nuestro chocolate y ya esté frío, vamos a sacar nuestras bolitas del refrigerador, obviamente cuando ya estén también firmes. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es a darle forma, entonces las vamos a empezar a redondearlas un poquito más con nuestras manos, para después bañarlas en chocolate y las vamos a poner en un platito. Yo utilicé aquí esta rejilla pues para ayudarme a que no se me queden pegadas en el plato, pero igual funciona súper bien en el plato. Después las vamos a llevar al refrigerador hasta que se endurezcan. En caso de que decidas hacer la receta del chocolate líquido para cubrir nuestras bolitas, te recomiendo que hagas la mitad de las cantidades que te estoy dando, debido a que te va a sobrar, o al menos de que lo quieras utilizar para recetas futuras. Ahora, una vez que hayas sacado tus bolitas del refrigerador y nuestro chocolate ya está bien endurecido, si tú gustas puedes darle una última forma para redondearlas un poco más y ya están listas para comer. Recuerda que me pueden mandar o etiquetar sus fotos en cualquiera de mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, todos a Marisol Lifestyle, en caso de que hagas esta o cualquiera de mis recetas. Ok, por fin, a probar, se ha dicho. Es que estoy muy contenta, a mí me pone muy muy feliz el chocolate. Sí les he dicho que me encanta el chocolate, como que a todo le pongo chocolate. Bueno, si tú eres tan obsesionado como yo al chocolate, te lo recomiendo.
Están bien ricas, no se van a arrepentir. Si lo hacen, les va a encantar. Así que yo me voy a terminar de comer esto. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides de que si haces esta receta, siempre me la puedes etiquetar en mis redes sociales, en Instagram, como Marisol Lifestyle. Y también me encuentras en MN Glow. En Instagram tengo dos cuentas de Instagram. También me vas a encontrar en Twitter como Marisol Lifestyle, Facebook Marisol Lifestyle, y también en Facebook como ML Glow. También me puedes encontrar en YouTube como Marisol Glow. Tengo otra cuenta de belleza. Entonces, si te parece interesante, pues nos vemos por allá. No olvides suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y yo los estaré viendo muy, muy pronto. No se olviden que los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.